Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la Semana de Arte. Para nosotros ha sido importante incorporar ahora la presentación de libros que el propio departamento está publicando y difundir también otros. Es importante en esta ocasión el diálogo que se puede entablar entre quienes lo escriben y entre nuestros propios alumnos. En esta ocasión nos acompaña. Cecilia Noriega, a quien le doy la bienvenida y les gracias. Ella es una de las autoras que participa en el libro que vamos a presentar hoy de Imágenes en Colectivo del Grupo Azuma, que coordinó la doctora Ana Torres, y va a estar en diálogo con otra alumna de nosotros, con una alumna de maestría con Ecaterina Sicardo Reyes. A ambas les doy la bienvenida y les doy la palabra. Adelante, chicas. Hola a todas, a todos y a todas. Muchas gracias, Mal, por la invitación. Muchas gracias a Ceci pues, por estar aquí conmigo compartiendo estos minutitos para presentar este librazo. Y justo a mí me gustaría comenzar eh, un poco hablando, y eh, bueno, acá este libro, que, que incluso la portada o la forma en la que está editada tiene que ver con el significado, ¿no? O, de, o del contenido del que habla. Y a mí me gustaría que nos contara Ceci justamente qué podemos esperar de este libro. Pues muchísimas gracias, este también por la invitación y por eh, la oportunidad de platicar un poquito eh, sobre el libro. Entonces, eh, bueno, aquí también lo tengo, este, este libro que como bien eh, dice eh, nos comenta Caterina, este, pues está muy en la lógica de la estética del grupo Suma en relación a los colores que utilizaban, a la tipografía, al uso de materiales reciclados que bueno esto también era lo que nosotros queríamos dar, este pues en la primera impresión del libro entonces eh, bueno pues este libro eh, pues fue eh, coordinado por la doctora Ana Torres y este y bueno eh, tuve el placer de, de escribir un capítulo y también de apoyar en la recopilación hemerográfica que se realizó para el libro entonces eh, bueno el libro inicia justamente con la exposición eh, de No calles manifiéstate eh, que eh, se realiza justamente eh, en el 2017 para este, pues, dar a conocer eh, el grupo Suma. Entonces, eh, siempre hay una deuda historiográfica con los eh, grupos de artistas, casi no, eh, no hay muchísimos estudios ya. En algunas exposiciones, como la era de la discrepancia o también las que coordinaron sobre el proceso Pentágono, pues bueno, ya se empieza un poquito a dar a conocer sobre los grupos, pero bueno, el vacío historiográfico sobre el, la participación del grupo Suma, este, pues bueno, no eh, era muy importante. Entonces, bueno, a partir de esto se, real, se, se decide realizar esta exposición en donde eh, participan. Eh, pues bueno, una, una gran cantidad de estudiantes eh, de, del departamento de arte y entonces, bueno, se hace una recopilación tanto en el Exterés Arte Actual como en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, también en el Museo Nacional de la Estampa, como pues una intención de rastreo de, todos esto, de todo este archivo. Eh, de todas estas prácticas que, que realiza el grupo SUMA. Entonces, bueno, eh, esta investigación tan profunda que se realiza no, no termina en la exposición, sino que, bueno, se decide realizar este catálogo que, bueno, em, amplíe el conocimiento del de grupo SUMA. ¿no? Entonces, este, bueno, lo que básicamente eh, el libro está dividido, pues, en una parte que incluye un análisis... Eh, pues crítico sobre las prácticas sobre el performance sobre la burocracia el contexto eh, justamente en el que emerge el libro después eh, tenemos también eh, una parte donde vienen los poemarios eh, de los propios artistas también eh, de los testimonios y en la última parte también nosotros incluimos eh, pues eh, las notas hemerográficas entonces una parte importante pues fue una investigación tanto en la biblioteca de Ardo de Tejada como también en la biblioteca de la Ibero en la, en la hemeroteca nacional sobre las publicaciones que, este, que se escribieron justamente sobre el grupo Suma eh, pues a lo largo de estas décadas entonces aquí también van a encontrar eh, pues en realidad fuentes primarias para abordar el grupo Suma y lo que se trata pues es de generar una mirada pues, unidireccional este multidireccional romper con toda esta idea de una linealidad sino que ver la visión de los artistas también lo que se ha dicho por diferentes voces en diferentes momentos y también este análisis crítico ahora también este en el libro pues bueno van a encontrar una recopilación de imágenes de estenciles de todo lo que trabajó eh, el grupo suma y pues bueno, estamos también muy contentas. Eh, este, la doctora eh, Ana Torres, también este, eh, Mia Dosh, eh, que escribió un, un, este, un capítulo, yo también, porque este, bueno, eh, se ganó el premio Antonio García Cubas en la categoría de obra de divulgación, este, que es un premio que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, estamos muy contentas eh, de haber este, pues, tenido este premio por la realización del libro. Justamente creo que este premio no es en vano porque, como tú bien dices, hay una deuda historiográfica acerca del contexto de los setentas, ¿no? En el tema de los grupos. Creo que, eh, digamos, se ha hablado un poco de, y, y tampoco demasiado, ¿no? Pero de la construcción del circuito de las galerías, del, comien del comienzo del comercio del arte, de la construcción de estos grandes museos, ¿no? Con la época postrevolucionaria, etc., eh, del abstraccionismo hay un montón más no como figuratismo versus abstraccionismo etc pero creo que justamente eh, la cuestión de los grupos ha quedado justo en un vacío entonces a mí me gustaría preguntarte eh, en términos de contenido digo yo pude observar que hay una gran contextualización y me gustó muchísimo esta parte en la que se relaciona el contexto político social no de la guerra de la guerra sucia de las manifestaciones de los maestros, por supuesto del movimiento del 68, pero sobre todo digamos de las manifestaciones de maestros, de los electricistas, etc., ¿no? eh, de la figura del burócrata, de la figura de lamentablemente de la desaparecida, ¿no? en el que estos grupos y especialmente el grupo Suma toma estos nuevos contextos estéticos, ¿no? como el stencil, ¿no? eh, como estar en las calles, como pisar la obra y rompe con la idea de eh, primero del artista consagrado que era el que podía venderse en las galerías y después incluso eh, tiene una discusión con la idea de lo que es el objeto de arte no entonces más bien lo interpone en la calle a mí me gustaría que nos hablaras para que, que nos estén viendo se emocionen y puedan saber un poco sobre el contenido del libro acerca de estas discusiones sobre el objeto artístico dentro del grupo suma Sí, este, bueno, una parte importante del libro es esta contextualización, ¿no? Entonces, este quiebre que, que bueno, va eh, relacionado con el contexto político, como bien dices, el movimiento del 68, las desapariciones forzadas, la guerra sucia que se vivía en los 70 y que de alguna forma, pues, obliga a generar un arte participativo, colectivo y que va rompiendo con todas estas nociones de lo artístico. Entonces, durante muchos años, pues bueno, no había un estudio muy profundo como de, de esta década. Entonces, ahorita, pues empieza a entender el contexto para eh, lograr entender estas transformaciones que ocurren eh, en ese momento. Entonces, hay eh, son temas eh, evidentemente de contenido social eh, se aborda muchísimo la calle, la ciudad que son ejes centrales intervenir en la ciudad también una eh, denuncia a las desapariciones forzadas a todo esto que se vivía a la noción del burócrata, entonces como a todos estos problemas eh, sociales que la modernidad este, había traído y que no se querían ver como el niño de la calle, la burocracia, todos estos problemas y, este y algo también eh, pues bien particular son las innovaciones a nivel técnico ¿no? que van transformando este la práctica artística. entonces, eh, pues se habla un poquito también sobre el uso del mimeógrafo, de la, de la importancia que tuvo Felipe Ehrenberg en todas estas producciones artísticas, y que justo tienen que ver con el uso del stencil, entonces, que permitía la reproducción este, pues rápida de, de este tipo de de imágenes que ellos tenían y que la vemos en diferentes soportes, ¿no? Entonces, eso es algo, este, bien importante. Y, bueno, cómo van utilizando instalaciones, performance, arte no objetual, poesía, arte correo, y que de alguna forma todas estas, eh, pues, eh, diferentes prácticas eh, van transformando el objeto artístico. Entonces, desacralizan esta noción de los circuitos tradicionales del arte, eh, en relación a los museos, a la distribución y ahora, bueno, era la calle, ¿no? También, incluso el acto de, de poner el cuerpo en la calle también era muy importante. Entonces, incluso, por ejemplo, muchas de estas, eh, pues, intervenciones eh, eran borradas, ¿no? Entonces, también nos habla de, de este contexto, eh, pues, difícil, ¿no? Eh, que se vivía en ese momento y que, bueno, eh, al momento de que, de que ellos eh, pintaban... Este, pues siempre se corría ese riesgo y de hecho pues lo único que se tienen es, son fotografías sobre este pues sobre este tipo de producciones y que incluso bueno se han encontrado algunos escritos en el archivo donde se mostraban las calles donde ellos intervinieron y este y bueno eso es lo que nosotros hemos este, intentado rescatar pero bueno todas las políticas de alguna forma tendían hacia pues la invisibilización, ¿no? Entonces, también otro tipo de, de objetos como esto que, que llamábamos como suelografías, porque se ponían en el suelo, ¿no? Y entonces hacían ver los contenidos de la ciudad desde otro lugar. Sí, que, de hecho hay una reflexión que me gusta mucho en el libro, que es el estar aquí y el ahora, ¿no? O sea, el ejercicio y el proceso era más importante que la obra en sí misma, ¿no? Pero también el, el estar, o sea, lo que hago es de poner el cuerpo. Y creo que eh, son muchas de las reflexiones que ahora nos tocan con las cosas que están sucediendo y que a lo mejor ya son un poco más normales, entre comillas, lo digo, ¿no? Como hacer performance en la calle, sobre todo, por ejemplo, estrategias que surgen de las obras contemporáneas que se relacionan más sobre a femini desde el feminismo, ¿no? O que hablan de sucesos como el transfeminicidio, el feminicidio, ¿no? Que muchas veces son más bien instalaciones en la calle, que también son efímeras y que solamente tienen sentido en un momento preciso. Y me parece muy interesante que estas reflexiones se hagan desde los setentas, ¿no? Y seguramente desde antes podríamos seguir rastreando unos primeros guiños hacia esto. Pero en eso, en eso me pareció fundamental poder entender el quehacer del grupo Suma. Claro, este, completamente de acuerdo. Eh, sobre todo, por ejemplo, esta noción de la práctica y de la intervención mural que ha sido pues, tan importante eh, en el desarrollo del arte mexicano. ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se transforma en un recurso de denuncia política y que en ese momento pues, también eran este, censurados en, muchos, eh, en la mayoría de los casos? ¿no? Entonces, eh, esto es justamente el antecedente del grafiti que posteriormente va eh, pues transformándose en, en estas intervenciones eh, en la calle, ¿no? intervenciones murales que bueno, ahorita lo vemos de manera más constante, pero que bueno, tienen toda una historia eh, que se desarrolla desde las transformaciones con el grupo Suma. Ahora, como, como bien dices, el uso del performance que ellos ya empezaban a trabajar sobre estas prácticas eh, performáticas, el uso de instalaciones, eh, pues la ruptura también con los modos tradicionales de producción artística, entonces, y que es algo que, que a nivel técnico este, seguimos viendo. Ahora, a nivel temático, este, por supuesto que también hay, eh, pues, correspondencias, o sea, sigue habiendo problemas sociales bastante vigentes, como la cuestión de las desapariciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se siguen pues resignificando en otras formas de violencia, pero que pues ya vemos que ellos eran muy críticos, ¿no? hacia eh, estos temas que siguen vigentes, o sea, incluso la burocracia, las desapariciones forzadas, los problemas que se viven en la ciudad y que son temas, o sea, que a pesar de que surgen en los 70 siguen siendo de bastante actualidad. Así es, justo acerca, por ejemplo, de las desapariciones me pareció que había reflexiones muy potentes en esta relación entre que se hacía del burócrata, ¿no? Con esta imagen del portafolio, con la imagen a la vez de la desaparecida, ¿no? Eh, hablando del contexto que se estaba viviendo, que era la guerra sucia, en el que, digamos, había un ataque hacia nuevas versiones del mundo que venían o provenían de la izquierda, pero que lamentablemente eh, siguen apelando a nuestra historia actual donde las desapariciones vienen con mucha mayor fuerza que en esos momentos, ¿no? Desde que Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico y en ese sentido esta reflexión acerca del que el burócrata, un poco a la Hannah Arendt, ¿no? de la banalidad del mal que se empiezan a ver de desapariciones como datos, como archivos y hay una desaparición justo del rostro, de los nombres, de las historias de estas personas que están desaparecidas. Y justo el grupo Suma, a partir de esta imagen de esta mujer desaparecida, intenta eh, sortear eh, un poco esta lógica acerca de cómo se habla de las desapariciones, primero planteando desde la presencia en la calle, ¿no? Es decir, de que es un problema que nos alude a todas y a todos y que en cierto sentido también todas y todos más o menos en cierto sentido, estamos latentes a que nos suceda, ¿no? Eh, esto me gustó mucho porque justo son apelaciones que estamos haciendo constantemente y que incluso activistas, por ejemplo, o personas desde la data, eh, estoy pensando en data cívica, hay una página de internet actual donde tú puedes ver los rostros de los desaparecidos para conocer cómo son esas caras, ¿no? De esos miles de desaparecidos y que los y que justamente los toman eh, de los de los archivos de de la secretaría, ¿no? Entonces creo que me pareció muy interesante cómo hay estos diálogos con cosas que nos están aconteciendo y que hay esta revisión del discurso de la responsabilidad del Estado no solamente como cómplice por omisión sino como participante en las desapariciones sí eh, por supuesto entonces siempre la desaparición o sea hay como una ausencia no y una ausencia del cuerpo entonces realmente eh, rescatar este y ponerle carta a esto que quedó en vacío creo que es algo que, que rescata el grupo suma y que es alguna constante cuando se toca el tema de las desapariciones no este, este ponerle cuerpo, este ponerle rostro a esto que quedó como un vacío y, y bueno, lo que hacen ellos es ponerlo en la calle, confrontarlo directamente como con este sistema opresor que tendía ciertamente a la invisibilización, que no quería que se viera, entonces lo confronta a través de esta serialidad y también algo importante es que ellos utilizan muchísimo de los medios de comunicación, o sea, estos eran recortes de, eh, de los periódicos de las revistas ellos sacaban estas imágenes. Entonces eran imágenes en que la gente eh, pues conocía, que partían de su cotidianidad, pero que a lo mejor pasaban desapercibidas precisamente en esta eh, pues, cuestión de la modernidad, de la rapidez, de, eh, de los medios de comunicación. Entonces la rescataban y a través de estos usos del stencil pues agregaban esta serialidad. Entonces creo que también algo que busca rescatar el libro y que como bien iniciábamos esto era con la austeridad de los materiales, ¿no? Entonces, eran materiales reciclados, eran este cartón, era este periódico, como podemos ver aquí, o sea, el reciclaje era algo importantísimo para el grupo Suma y este y la austeridad de colores. Entonces, incluso sus colores eran el rojo y el negro. Eh, y el blanco, ¿no? Entonces, casi prácticamente podríamos decir que era su estética y que, bueno, también nosotros quisimos, este, con el libro, dar esta idea, ¿no? Entonces, creo que es toda una, una, una transformación radical de las formas de hacer, este, la producción artística. Sí, ahora que estoy viendo justo esta imagen de las tarjetas de las antiguas computadoras, ¿no? Las tarjetas perforadas. Hay una reflexión que me pareció muy potente en el libro acerca de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo la modernidad produce como todo régimen político, social, económico, cultural, ¿no? Produce su propia estética y en ese sentido, eh, digamos que el grupo SUMA se apropia de esa estética, ¿no? O sea, a partir de tomar estas tarjetas perforadas de esta imagen del burócrata con el, con el portafolio, hace una crítica también como a esta homogenización ¿no? del trabajo asalariado que tiene la modernidad en una promesa de un bienestar económico y que ese bienestar económico nos ha hecho individualistas, cerrados y poco sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, tan poco sensibles que las desapariciones, por más eh, numerosas que puedan ser, no ejercemos ningún tipo de acción, digamos, colectiva para evitarla, sino que seguimos como en este vaivén del trabajo asalariado, ¿no? Y creo que esa es, es una crítica bien potente que está en el libro y que a mí me apeló muchísimo con la contemporaneidad, ¿no? Entonces, o sea, como que yo encontraba a cada paso pistas de, de cosas que están sucediendo. Sí, por supuesto. Este esta crítica a la modernidad en todos los sentidos, ¿no? Esta crítica hacia las formas institucionales de, de producción artística, desde los temas, hay una transgresión y subversión. Y, y también la, la misma idea de la colectividad, o sea, esta idea de generar un arte colectivo, participativo, o sea, que yo ponía aquí esta imagen que fue una instalación que, que se realizó para eh, la exposición. Y bueno, eh, es esta idea de colectividad, de... Este, de llegar a un consenso incluso eh, de a través de estas prácticas eh, pues in, este, generar una estética que dé cuenta del grupo no entonces es un poco diluir estas individualidades para generar algo que, que dé voz a través de la colectividad entonces pues rompía con toda esta idea del arte no que tenemos estas eh, pues estos artistas eh, individuales que cada uno producía para abrir a un arte pues colectivo que solo tenía eh, y, pues eh, noción en la, eh, en la colectividad y en el arte participativo. Eh, ahora, por ejemplo, yo también en unas entrevistas con los artistas, porque algo importante en el libro fue estar siempre en diálogo con ellos, ¿no? Entonces, tanto en la exposición como en, la propio, en el propio libro era incluir también sus voces, entonces siempre estuvimos muy, muy en contacto y bueno, yo en algún momento les preguntaba, ¿no? Sobre las bardas, que cómo las decidían. Y bueno, desde ese momento, pues siempre había un trabajo en colectivo, una decisión que partía de, este, de la participación de todos, ¿no? Entonces, incluso en estas acciones donde ellos pintaban, bueno, vemos que todos participan, o sea, no podemos ver este, que sea la participación de solamente un artista. Entonces, creo que también ahí realizan una crítica importantísima a, a esta configuración también de lo artístico desde lo individual. Y que eso es algo que también nosotros quisimos siempre. Este, tener muy presente en el libro. Sí, ahora que dices lo de las entrevistas, una de las cuestiones que más me causa curiosidad y yo creo que, bueno, pensando que esta presentación seguramente será más para los alumnos y alumnas de la carrera eh, y de historia del arte, ¿cómo se hace un libro? ¿Cómo siendo historiadoras, historiadores del arte, podemos acercarnos hacia lo editorial? Sobre todo... Eh, me pareció muy complejo el hecho de que ellos están vivos, ¿no? Entonces, cómo negocias estas visiones que vas a plantar en un libro con personas que activamente están respondiendo a él. Sí, bueno, pues justamente lo que lo que se buscó es como estas diferentes miradas, o sea, de respetar cada una de las en diferentes visiones tanto de los testimonios, tanto de sus poemas, que bueno, eran también otras formas eh, de producción este, artística, como esta parte académica, ¿no? Entonces, que a partir de la reflexión de los grupos y también de lo que se dijo en ese momento, entonces tenemos semenografía, catálogos eh, en diferentes eh, periódicos que nosotros fuimos rescatando y que también era una manera no solamente de dar una única forma de lectura, ¿no? Sino que incluso una persona puede llegar e interesarle un artículo eh, que se publicó en los 80, ¿no? En, en el en proceso, ¿no? Y entonces ir directamente a ese, a, pues, a ese artículo sin necesidad de, de leer todo lo demás, ¿no? Entonces, es también una forma de romper con estas, eh, con la forma tradicional de leer un libro, ¿no? Sino que podemos nosotros organizar nuestros propios contenidos y la manera de leerlo. A lo mejor me interesan los poemas y puedo ir directamente a los poemas y adquiere un sentido completamente, eh, pues, eh, no, no hay necesidad. De, de leerlo todo, sino que podemos justamente decidir las maneras de lectura. Y pues siempre es bien complejo este realizar esto, los libros, porque bueno, viene desde una conceptualización de la forma de organizarlo, de, de las decisiones que se toman y la visión que nosotros queremos dar a través de, del proceso terminado. Ahora también hay una labor de archivo impresionante. Eh, por ejemplo, nosotros sí tenemos una carpeta. Eh, donde eh, pues nosotros recopilamos en alta definición este, pues todos los artículos y todos los catálogos se imprimieron y entonces como parte de esta investigación pues los tenemos todos este, pues, digitalizados y también impresos en alta definición sin embargo por cuestiones este, pues, editoriales se decidió la transcripción de todos estos artículos, entonces pero bueno, también este, pues hay una investigación de fondo este, pues importantísima, ¿no? fuimos a Liago y entonces se tomaron fotografías en alta definición de muchísimas obras, también en el es Arte Actual y bueno, a partir de ahí se tiene que realizar una selección de las obras que se van a llevar el libro, entonces eh, pues sí, creo que fue una labor este, pues titánica que, que coordinó la doctora Ana Torres por muchos años y que, bueno, era la suma de esfuerzos, de, de negociaciones con, las, con la revisión del catálogo, con, eh, con incluso, por ejemplo, también este, localizar estos eh, pues, diferentes artículos en las, eh, en las bibliotecas y hemerotecas. Entonces, bueno, creo que fue una labor en conjunto pues, bastante eh, pues, importante. Y creo que justamente el libro es muy valioso por estos distintos elementos que se encuentran en él. Primero hay un, hay un fuerte estudio de contextualización, que siempre es necesario y se agradece. Por supuesto, una serie de ensayos que son más de índole histórico-interpretativo, porque pues siempre hay una mediación ahí del autor a autora, en este caso, autoras. Eh, y por supuesto, los poemas, las imágenes, que pensando en la, en la deuda historiográfica que tú nos mencionas, las estas imágenes son... Pues, una joya, ¿no? Para observar y poder ser testigos un poco del quehacer artístico del Grupo Suma. Y por último, pues, estas notas hemerográficas, que en realidad a mí me parecen que terminan siendo una invitación para la continuación de, una in de investigaciones en plural de estos grupos, del Grupo Suma, de los demás grupos que existieron y sobre todo de estas prácticas artísticas que por su carácter de efímeras. Tal vez quedan un poco al margen, pero que son muy importantes y que nos sirven para seguir eh, revalorando lo que sucede actualmente. Cecilia, muchísimas gracias pues, por compartir eh, estos minutitos conmigo. A quienes nos están observando, de verdad está muy padre el libro y creo que en realidad sí es una invitación a pues a, a hacer futuro de investigación. Pues muchísimas gracias, Eka, también por eh, la invitación y por este, creo que es un libro muy importante para la historia del arte en México y, este, y sobre todo para el estudio de los años 70. Y bueno, como dicen, es una invitación a seguir reflexionando. Entonces, es un libro que más que cerrar, lo que siempre buscamos fue abrir más, no abrir más investigaciones y que sea la semilla de muchos, muchos más eh, proyectos eh, que sigan abonando al Grupo Suma y que pues eh, ir rescatando, no ir solucionando esta deuda historiográfica que tenemos con este periodo y que bueno, es un tema que como ya este, hemos comentado, pues que no, no termina en ese momento, sino que sigue siendo una problemática social vigente y que, y que vale toda la pena este seguir profundizando y pues invitarlos a leer el libro, entonces pues, para que este lo disfruten.